Colombian TV news anchors were abruptly interrupted during their live broadcasts when a 6.3 magnitude earthquake rattled the capital city, Bogota. The on-screen hosts initially tried to maintain composure as cameras around them swayed, but the tremors became too intense, prompting them to leave the studio. Shortly after the initial quake, a 5.1 magnitude aftershock followed, causing people to gather in the streets for safety. Although there have been no reports of significant damage caused by the earthquake, sadly, a woman lost her life when she fell from an apartment building. Tiembla en Colombia, aquí en el set de RTVC Noticias. Estamos sintiendo a esta hora un leve temblor, un sismo. Más adelante, en contados minutos, estaremos reportando muy seguramente ese informe del Servicio Geológico Colombiano. Por lo pronto, la noticia del momento es que está temblando en estos momentos en Colombia y aquí en la región central del país se sintió con bastante fuerza. Ahí estamos viendo las imágenes de cómo en estos momentos en nuestro set, pues claramente las luces y los artefactos que tenemos aquí se mueven con el movimiento telúrico. Y bien, ya se calma un poco la situación. Lo que están manteniendo en este instante es que las personas con total tranquilidad estén evacuando en las zonas, que se estén comunicando con los organismos de socorro y también a través del Servicio Geológico Colombiano se pueda mantener informados de ese evento sísmico, de lo que ha registrado en este instante el Servicio Geológico Colombiano con un sismo preliminar. Según lo que han reportado, en un principio se había hablado de 5.9 grados, después hubo una reclasificación de 6.1 grados y ya en contados minutos el Servicio Geológico